Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Soy su amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno canal, súper coqueta. Y hoy les traigo un video de compras. Sí, claro que por supuesto que desde luego que sí. Compras, emprichos y algo más. Algunas cositas que me voy encontrando, que me encontré mejor dicho. Algunas cosas de papelería, una que otras, dos cositas o tres de Walmart. Y por ahí, ¿vale? Es un video un poquito largo, espero les guste. Así que espero lo disfruten y bueno, por si quieren váyanse por un cafecito, váyanse por no sé, por un chocolatito caliente, váyanse por, no sé, por unas papitas, unos cacahuates, porque este video viene largo. Y cuando digo largo, es largo, ¿vale? Recuerden que si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte y regalarme un like si te gusta este dulce y tierno video. Así que vamos a empezar con esas compras tiernas y dulces de Prichos, ¿vale? Ah, otra cosa, ahorita estoy grabando aquí en la cama, no estoy grabando en la donde siempre grabo porque Víctor está en la sala y donde yo grabo, pues ahí está, y aparte como estamos acomodando la casa, pusimos una pantalla ahí mientras, pero que pues ponemos la repisa para instalarla aquí en la recámara de abajo, otra pantalla que tenemos pequeña para ver películas, así que ahorita voy a estar grabándoles aquí en la cama, va a ser un poco diferente porque va a ser un poco incómodo, pero espero disfruten del video, ¿vale? Así que empezamos con este dulce y tierno video. Ajá. Principalmente en Prichos, esta vez que fui, encontré muchas cositas de varias colecciones, o no sé, más que nada regreso a clases y de papelería. Así que vamos a empezar con lo primero, que fue esta libreta, que yo la verdad cuando la vi dije, wow. Yo nada más quedaba esta y dije, la quiero, la deseo y la necesito. Así que claro que por supuesto que desde luego que sí, me la dulce y tiernas compré. Voy a dejar por si puedo poner la cámara aquí un poquito para empezar a destaparla, a abrirla. Disculpen porque la verdad nunca he grabado así, pero vamos a sacarla, que para mí es un reto hacer esto, la verdad. Pero bueno, pude haber grabado en la recámara de arriba, pero la verdad no quiero salir a cuadro porque estoy muy cansada, tengo un día muy pesado hoy. Y bueno, va. La libreta viene así, pueden checarla, viene así. Es como de esas libretas de pasta dura, como las que salieron de París y eso. Dice Notebook. Esta libreta yo la quería para mí, pero se la voy a mandar a mi mamá por el diseño que tiene, porque nada más encontré una. Yo quería otra para mi amiga Vero Martínez de El Salvador y una para mi mamá. Así que como no encontré otra, pues encontré esta, así que se la voy a dejar para mí. Y a mi mamá la voy a comprar ya otra, y a Vero Martínez otra cuando vaya a otro Prichos, a ver si la encuentro. Así que esa es para mí. Y ya saben que todo en Prichos tiene un costo de $18.90. Y bueno, me va a ser un poco difícil grabarles aquí en la cama, pero no imposible. Así que vamos a seguir con ese video. Y bueno, la libreta tiene, pues yo creo algunas 60 hojas. Y son hojas rayadas, es de pasta dura y creo que vienen cosidas. ¿O vienen pegadas? Vienen pegadas, engrapadas, permíteme. Vienen pegadas, creo. Sí, vienen pegadas, ¿no? Vienen pegadas. Pero sí se ve de buena calidad. Y bueno, esta me la compré ahí en Dulce y Tiernos Prichos. Así que esa me fascinó. Y es por eso que me la dulce y tierna compré, ¿va? También me compré este portarretratos, que es un portarretratos grandecito, simula como si fuera madera. Ahorita últimamente estoy comprando portarretratos porque algunos ya lo voy a mostrar, lo estoy poniendo ahí. Todavía no tienen imágenes, pero uno que otro sí. Pero voy a poner más repisas y voy a poner más portarretratos, así que este me gustó, ya tengo otros ahí. Así que este me gustó porque esta simula como si fuera madera. Y mide 20,3 centímetros por 25,4 centímetros. Y viene así, ¿vale? Y me encantó. Y creo que ese no tiene cristal, pero es plástico y viene así. Pero de todas maneras, me encantó. Y mientras lo voy a poner aquí como base para que me ayude a que no se mueva la cámara. Porque voy a enseñarle las demás compritas. Que recuerden que estoy aquí en la cama, ¿vale? Ok, vamos por la siguiente comprita, que fue este kit de plumas. Bueno, es como un set de tres plumas. Ve, si dices plumas manita, de esas me compré dos iguales. Me compré estas. Bueno, no me las compré yo. Sí me las compré, pero no para mí. Y estas. Unas son para mi amiga Vero Martínez de El Salvador, porque yo le dije que iba a estar juntando algunas cositas. Conforme pasa el tiempo de aquí a diciembre, y en diciembre le voy a mandar un paquete hasta El Salvador, perdón. Así que para el país El Salvador
unas para ti, amiga Vero Martínez, esas son para ti, y las otras las voy a abrir para que las puedan apreciar aquí en el canal. Así que déjame abrir unas. Trae tres plumas, vamos a abrir, vamos a destaparlas, porque así me las compré. Yo dije, claro que por supuesto que sí, luego que sí. Ya viene mi colección de plumas, ya en la semana les volvió de mi colección de plumas y de libretas actualizada, porque ya sé que hace tiempo se las había subido, pero esta vez se las voy a subir actualizada, ¿vale? Esta viene así, es una manita como con unos dedos, es color verde, y creo que, si no me equivoco, se la apachura por arriba, aquí, la apachuran y bota. Y toda, creo que son tinta azul, a ver, ahí está, es tinta azul. Vamos a checar el otro. La otra, esta tiene como, así como que viva el rock and roll, así, ¿no? ¡Que viva el rock and roll! Ese es azul y la apachura es aquí también como la otra. Y creo, creo que las dos van a ser tinta azul, ¿eh? Me gustó mucho cómo pigmenta la tinta también. Sí me gustó este, la plumas, y esta es en rosa. Tiene un dedo así como de pulgar, como que, ok, así como que, denle like. Denle like, chicos, suscríbanse. Bueno, viene así, y también la pachura es de arriba, esta parte. Y también es tinta azul, ¿vale? La verdad están bien bonitas, voy por otras para mandarle a mi mamá unas de estas, están bien bonitas. Así que voy por otras para mandarle a mi mamá unas de esas. Yo creo que por el precio de $18.90, yo creo que sí vale la pena. Vale mucho la dulce tierna pena, ¿vale? Así que estos, por eso me las compré. Y esas se unen a my collection de plumas, ¿va? Vamos con las siguientes compras. En pichos de papelería, ¿vale? Y ya les pedí disculpas porque estoy grabando en la cama. Nunca lo había hecho así. Pero bueno. También me compré estas plumas para probarlas de bolígrafos de gel. Vamos a ver qué tal salen. Son de la colección de Minnie Mouse. Bien así. Trae 1, 2, 3, 4, 5 tonos diferentes. Supuestamente, no sé si sean los mismos tonos, vamos a destaparlas. Todo eso es lo de papelería que encontré más bonito, porque por ahí les hice ya el video de un tour con esta cámara, se lo grabé. Y espero lo aprecien. Yo creo que les voy a decir primero este video y luego el otro. Vienen así. Es verde, roja, morada, azul y amarilla. Así que vamos a probarlas aquí. Vamos a probar primero la amarilla, a ver qué tal pinta. ¡Wow! Sí pintan bien, ¿eh? Es así. Vamos a probar ahora la color azul pastel, que es esta. Viene el diseño de las minis, que pueden apreciar ahí. Vamos a ponerla azul después. ¡Wow! El azul pinta hermoso, ¿eh? Yo te lo voy a mostrar. Y luego la verde, ahí está, es como verde limón, verde, pues verde neón, así, muy dulce y tierno. Wow, sí me gustaron, la verdad sí me gustaron, ¿eh? Tienen como brillitos. Aquí está la morada, dije a mi amiga Marisol de AMP3, morrada, la morrada. Y aquí está, por último, la roja. Aquí está la roja, parece como naranja o es roja. Es como media naranjosa, roja naranjosa, ¿eh? Se las voy a mostrar cómo pintan. Ahí están. La amarilla, la azul, la verde, la morada y la roja. No se cansa de prestar muy bien los colores porque no tengo lámparas para grabar aquí. Sí tengo, pero no las puse. Ya saben que de repente me aflojaré y mucho menos aquí en la cama. Pero bueno, ahí están. La verdad, pigmentan muy bien, o mejor, pintan muy bien. Ahí están las 5 plumas. Me encantaron. Y por los $18.90 que cuestan, yo creo que sí valen mucho la dulce y tierna pena, ¿vale? Vamos con la siguiente comprita, que también es de papelería. Compré estas gomas. Esas gomas, ya saben que yo casi nunca compro gomas, pero las quería mostrar porque mucha gente me dice, Nebraska, ¿qué tal están las cosas en Prichos? ¿Qué tal están? Bueno, la verdad no sé qué tal sirvan esas gomas, así que vamos a destaparlas. Aquí tengo mis tijeras dulce y tiernas mágicas. Y pueden checar que es como tipo de astronautas. Viene un astronauta aquí, una vez un cohete, un platillo volador y una nave interplanetaria. Vamos a destaparla. Por ahí leí una noticia, no sé si sea verdad, que supuestamente van a sacar la película del chanfle de El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, así que si es así, voy a ir a verla. Bueno, aquí tengo un lápiz yo, desde que lo tenía, ¿desde cuándo? Y bueno, vamos a rayarle por aquí, vamos a ver si funciona aquí así, con lápiz. Vamos a poner otra por acá, y otra por acá. ¿Por qué? Y otra por acá. ¿Por qué? Porque voy a hacer varias pruebas, ¿no? Así que bueno, ahí está.
Estamos probando papelería de Prichos, a ver qué tal está. Ahí están las marcas y vamos a probar todos los... Aquí están las cinco gomitas, como pueden apreciar, como les digo, vean. Aquí está el platillo volador. Aquí está el astronauta. Ay, qué bonito está este, el astronauta. Aquí está la... Un satélite, no sé qué está, y una nave espacial. Bueno, y un cohete. Así que vamos a probar todos uno a uno, a ver qué tal funciona. Empezamos con el platillo volador. Vamos a ver si borran o no, porque la gente me dice, oye, Nebraska, ¿sí sirven los borradores? Al parecer sí borran, la verdad sí borran. Aquí está borrando con este. Ahora vamos a borrar con la nave espacial. Claro que por supuesto que luego que sí. Al parecer sí borran, chicos, la verdad sí sirven. Yo sé que a lo mejor para las personas que les gusta coleccionarlas no las van a usar. Obvio, porque las van a coleccionar. Y pues obvio, a un niño sí les va a utilizar, ¿no? Para en la escuela, para ese regreso a clases. Bueno, la verdad, ya estoy probando todas y la verdad sí funcionan. Y se desarmó esta. Recuerden que se desarman. Y acá, ahora sí vamos a probar el dulce tierno astronauta. Y al parecer todas, chicos, todas borran bien. Y eso que no le he puesto mucho empeño para borrar porque estoy en la cama y no puedo apoyar muy bien. Pero vean, sí borran perfectamente bien. Aquí está un rayón, acá está otro rayón, otro rayón y otro rayón. Los cuatro rayones los borraron perfectamente. Así que estas gomas de Prichos sí valen la dulce y tierna pena. Las cuatro gomas por $18.90. A la gente que las quiera coleccionar o las quiere utilizar, muy bien, sí funcionan, ¿vale? Vámonos con la siguiente dulce y tierna compra. También me compré estas plumas que dicen plumas multitintas. Vean así. Yo estaba buscando la de Toy Story y no las encontré. Así que claro que por supuesto que desde luego que sí me compré estas plumas. Así que vamos a probarlas. Ojalá y funcionen. Vamos a poner changuitos para que funcionen. Y vamos a probar. Vean así. Había de otro color, creo que era amarilla y rosa, pero me gustaron esas morada con azul. Así que vamos a usar mis tijeras para poder abrir estas dulces y tiernas plumas. Bien, así, bien, me encanta el diseño que tiene como lunares blancos. Vean, no sé qué es apreciar, como el tipo del fondo que puse aquí. Ahí está el azul y la morada y cada una tiene diferentes colores. Claro que por supuesto que sé lo que sí. Vamos a checar los colores. Tiene verde, rojo, azul. Tiene tres colores cada una. Vamos a checar, aquí está el rojo. Pinta perfectamente bien, no sé qué se van a apreciar aquí. Vamos a probar el azul. Perfectamente bien. El verde. Perfectamente bien. Hacen los tres tonos. Y quiero pensar que también la otra trae los mismos colores, sí. Ah, trae los mismos colores, verde, azul y... A ver, morado, perdón, negro. Perdón, verde. Aquí es el verde. Exactamente los mismos colores, nada más lo único que cambia es el diseño. Ahí están. Y me encantaron, así que ahí están. Esas son para mi colección. La verdad están muy bonitas y vale mucho la pena por el precio. Y aquí le male vueltas y ya salen los colores, ven aquí. Ya le vas cogiendo su color normal. Ahí están las dos hermosas plumitas. Muy coquetas, muy kawaii y muy super squishy. Ahí están. Esas van para la dulce y tierna colección que próximamente las van a ver en el video de la colección, ¿vale? Vamos con las siguientes compritas. Y bien, chicos, también ahí en Prichos me compré estas crayones. La verdad me llamaron mucho la atención. Había unos también de otros muñequitos, pero a mí me gustan mucho los dinosaurios. Y bueno, aquí pueden checar que está el color azul, el color morado, el color amarillo, el color rojo y el color como tipo vino y el color verde. Vienen 6 crayones, dice que son para más de 3 años en adelante. Así que claro que por supuesto que desde luego que sí, vamos a probarlos, esperemos que funcionen. Eso me los compré para mí, ya sé que no los voy a utilizar así, pero quería que ustedes los vieran por si funcionan y los quieren comprar o los quieren adquirir, ya saben, ¿no? Vamos a probar todos los dulces y tiernos, ¿cómo se llaman? Dinosaurios. Ahí está, vamos a probar cada uno. Aquí voy a poner la hoja y vamos a checar aquí. Vamos a empezar con el color azul, que es un crayón. Muy bien. Sí, pinta muy bien, ahí está. Vamos a seguir con ese color que es como tipo morado. Bueno, es como rojo. No, es que miren, está este color como tipo vino, es este morado y está este rojo.
Son diferentes colores, parecen como si fueran casi igual, pero son diferentes colores. Vamos a empezar con el rojo, ¿va? El rojo, un naranja, no sé qué sea. Es rojo, vean. Ahí está, también muy bien, muy bueno. Vamos a, como con el moradito que sigue, que es este. Hola chicos, suscríbanse al canal. El dinosaurio, así como, wow. Sí, es morado. Bueno, es como un color morado, pero se ve acá diferente, pero es morado. Y ese que sí es morado, pero vamos a ver cómo pigmenta. Muy similar al otro, pero sí hay cambio, ¿eh? Entre este y ese cambio, chequen. Un cambio. Y vamos a pigmentar este. Este es el amarillo. ¡Wow! El amarillo me encantó cómo pigmenta, ¿eh? Vean. Ay, perdón, se me está resbalando la cámara. Ay, es que no quedó bien agarrada aquí. Perdón, déjame acomodarla ahí, porque si no. Es que les digo que nunca he grabado así en la cama. Bueno, dice el amarillo. Y ya más nos falta de probar el verde, que es este que está aquí. Vamos a Dulce y Tiernos probarlo. ¡Wow! La verdad, dijera Sage, impresionante. Impresionante. La verdad, todos los colores son. Sabemos que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, son 6 crayones de dinosaurios. Y aquí están los 6, muy bonitos, muy coquetos. Yo creo que por los 18.90 que cuestan, están muy bonitos. Aparte de que son muy bien el diseño, los dinosaurios. A los niños que les encantan, a los nenes que les encantan los dinosaurios, está perfectamente bien, ¿va? Vámonos con la Dulce y Tierna segunda compra. Bueno, otra compra que hice es esta Dulce y Tierna goma de chamoy y amiguis de la. Bueno, de Destroyer. Que es Mega Gomiux. Así que vamos también a Dulce y Tierna a probarla. Vamos a sacarla de aquí para que la puedan apreciar mejor. Y para que vean si funciona o no funciona. Porque si no funciona, pues no tiene caso que la compren. Así que perdón por el ruido. Tápense los dulces y tiernos oídos, ¿vale? Miren así. La chamoy así está súper padre. Es una goma gigante. Y de esas ya hemos comprado. No de esta colección, sino de otras. Y la verdad me encantó, me fascinó y vean, me gustó mucho. Es muy tierna. Vean, y ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que hice otras rayas por aquí más arriba? Vamos a ver si en realidad funciona esta Dulce y Tierna goma. ¿Se acuerdan que hice estas rayas con lápiz? Vamos a ver si funciona la Dulce y Tierna goma. Vamos a borrar con la Dulce y Tierna goma. Vamos a borrar con la Dulce y Tierna goma. Vamos a borrar con la Dulce y Tierna goma de chamoy. Viene así. La verdad sí funciona. Aquí nos quedó uno. Vean, vamos a borrar este ahora. Para que vean que no lo estoy mintiendo. La verdad yo creo que sí funciona y está grande. Yo creo que no te la acabas. Bueno, si es que te equivocas mucho, pues sí, ¿no? Y aparte si están para un niño, una nena, un nene. Yo creo que es un poquito grandecita porque sus manos son más pequeñas. Pero sí vale la pena, sí funciona, la verdad, sí funciona. Es un buen producto y es una buena compra. La persona que la quiera comprar es muy buena compra. Así que les puedo asegurar que si compran esta goma no van a tirar su dinero a la basura, al contrario. Yo he comprado varias, creo que compré unas de unicornio y eso. Nada más que las voy a dejar así. Esa ya la usé, pero las demás no las he usado. La saqué de su envoltura, pero la voy a dar un regalo porque está nueva, es nada más la saqué de su envoltura. Esa pues ya la usé poquito, pero yo sé que, pues no sé, esa ya la voy a dejar para mí, ¿no? Bueno, ahora vamos a mostrar otra cosita que también compré de papelería, que bueno, vamos a mostrarles. Es esta hermosa libreta que es de la colección Ocean Vibes o Ocean Vives, no sé cómo se pronuncie. Es de la Colte de la Sirena, pero esa no la compré para mí. Esta también se la compré a mi amiga Vero Martínez hacia El Salvador. Así que esta hermosa libreta no la puedo abrir. Porque saben que lo que es para mí es para mí. Y lo que no, lo que es para mí lo abro y lo que no, pues no lo puedo abrir, ¿ok? Ahí está. Así que esta está súper bonita. Vean, tiene como sus camitas aquí, como la Colte de la Sirena en color morado y azul. No sé cómo se van a hacer letras blancas, lo más seguro que sean letras blancas. Y bueno, tiene como unas 40 hojas, ¿va? Vámonos con la siguiente compra que hicimos ahí en Pritchett. Bueno, estas no las hice yo. Esa la hizo Víctor, pero no las vi a Víctor de él. Esto no tiene como que mucho que se los muestre. No, no tiene nada que ver con la escuela, pero son como unos cables de electrónica. Cable de audio auxiliar. Compró dos, cada uno por $18.90. Y espero que le funcionen. Ya les estaré dejando en Facebook. Los que no me siguen es Nebraska Draganzón. A ver si funcionó o no funcionó, ¿vale? Otra cosa que también compré de papelería es esta hermosa pluma de chamoy
y Chamoy Amigui de Destroyer. Pueden checarla, es Multiplumux. Así que vamos a abrirla para ver si funciona o no funciona, porque en este regreso a clase dice que todos los niños y las niñas quieren irse con útiles nuevos, que la plumita, que el sacapuntas, que el borrador, que la libreta, que la goma, que todo. Principalmente viene así, dice, que en esta pluma no se me pierda jamás. Ah, que esta pluma no se pierda jamás. Tiene varios colores como el azul, morado, amarillo, naranja, rojo y negro. Vamos a probar los colores y vamos a estar mostrando a ver si funciona o no funciona esta dulce y tierna pluma de Chamoy Amiguis. Pero vamos a agarrar otra hoja para que no se me vayan a confundir con esta. Vamos a agarrar, sí, ya sé que estoy desperdiciando hojas, pero qué más da, son videos para este canal y yo sé que a ustedes les encantan esos videos, así que por eso con mucho gusto lo hago. Empezamos con la negra que está aquí, la negra. Ahorita lo voy a mostrar cómo van quedando. Recuerden, chicos, que próximamente viene un sorteo, la morada, un sorteo de aquí en el canal de una caja misteriosa. Si eres nuevo o nueva en este canal, recuerda suscribirte, porque una de las reglas va a ser que estés suscrito. Viene una caja misteriosa de Prichos, sorteo nacional e internacional. Ya hemos hecho antes aquí en el canal y la verdad, ¿a quién no le gustaría recibir una caja misteriosa de Prichos que la abra y no sepa qué cositas maravillosas puedan llegar? Yo sé que a lo mejor no son las cosas, wow, las cosas más caras del mundo, pero es una cosa, un detalle muy bonito y un detalle muy hermoso, y que te diga un regalo, una caja misteriosa de Prichos, como ya hemos hecho. Creo que aquí nada más hicimos una caja misteriosa, hemos hecho muchos sorteos de Prichos, no en esa cama, en los demás que he tenido, pero bueno, ese es un canal diferente, así que ya vienen más sorteos de caja misteriosa. Bueno, así pueden checar, viene aquí la negra, la morada, la azul, la verde, la naranja y la roja. Todas pintan muy bien, la verdad está muy bien, y me encantó que es transparente la pluma y viene así, así que me encantó, esa es súper padre y esa se va para mi colección de plumas. Ahí está, ¿vale? Y me encantó porque tiene como el diseño de la muñeca, que viene, los que conozcan Destroyer, acá viene Greco arriba, aquí viene Chamoy y está súper padre y me encantó, me fascinó. Vámonos con la siguiente compra, que a ver si tengo algo más de regreso a clases, o creo que ya no. De aquí ya no tengo más de Prichos. Bueno, ya lo que sigue de Prichos. De Prichos también encontré estas, como son como unas, un llavero para regalo. Compré tres, nada más que uno se lo di a mi hermana. Es una paleta de, lo van a estar viendo en un blog que viene después de este. Es una paleta de, pues, sabor fresa, vainilla y piña o crema, algo así. Compré tres, una es para mí, que es la que tengo aquí, una que ya le di a mi hermana, que se la di, y una es para mi amiga Vero Martínez, también de El Salvador, que también le voy a enviar a ella su paleta. Ahí está su paleta y se la voy a enviar ella para ti. Sí, yo sé que tú siempre ves esos videos, amiga. Te voy a enviar esa paleta también. Está muy bonita, está hermosa y bueno, me fascinó. Dice regalo de llavero. Ahí está. Y está súper, está apachurrable. Me encantó. Y la voy a poner en mi bolsa para que la vean cuando la tenga puesta. La vimos en un blog que sigue, ¿vale? Bueno, entonces esas ya saben que cada una por $17.90. Y vamos a buscar otra cojita que compré ahí en Prichos. Me compré estos portarretratos. Me compré dos. Saben que yo los compré, este de Mimi, y me compré este otro que es de Toy Story. De Toy Story 4, pero como en versión bebés. Acá viene Jessie, aquí viene el caballito, no sé cómo se llama el caballito. Acá viene Woody, y acá viene, ay, ¿cómo se llama este Buzz Lightyear? Y aquí viene el puerquito, se llama Ham, ¿no? Y el dinosaurio. Y bueno, aquí viene, bueno, que creo que no es del 4, porque aquí viene el Oxxo, aquí vienen los marcianitos y vienen hacia atrás, vienen todos. Vean que lo voy a destapar para que lo puedan apreciar mejor. Son de cartón, pero eso los quiero porque les estoy diciendo que los voy a poner ahí arriba, que a lo mejor ya no me caben ahí, pero los voy a dejar. Y saben una cosa, que estos, lo único malo que tienen esos portarretratos es que a veces les cae esto, pero no hay ningún problema, se lo puedes pegar con algún pegamento. Ya lo intenté con cola loca y no quedan, pero igual con silicón sí quedan. Pero no importa que se me caiga esto, porque yo tengo pensado ponerlos ahí en la pared todos, y como son livianitos, pueden quedar perfecto con fotos de mi nena Mila. Entonces lo que voy a hacer, quitarles esto y ponerlos ahí atrás con fotos de mi hermosa Mila, porque van a quedar livianitos y los voy a arreglar. Y próximamente les voy a decir cómo quedaron como cuadros, porque ya tengo como cuatro así.
Y estos dos que compré. Que otra, y el de la Mimi. Vemos, es el de la Mimi. Es este. Está bien bonito. Aquí está como mezclado. Porque vean, el de la Mimi. Pueden checar que igual acá trae la, un marco iris, un unicornio, dice pink, unas estrellas, la patita blanca y así como colores muy bonitos, morados, verde agua y todo moradito, dice, ¿cómo fue? Dice Vives también, no es la colección, o sea, Vives, pero dice pink Vives. Y aquí adelante viene Unicorn Dreams, dice sueños de unicornio o algo así. Viene un unicornio, aquí viene Mimi, Minnie Mouse, viene mezclado, me encantó, dice Believe Unicornio, no sé qué quiere decir, pero me encantó, así que también esto voy a hacer lo mismo, voy a quitarle la patita porque esto luego se les cae, y voy a quitarle la patita y voy a ponerle aquí atrás algo para que queden así bien a la pared y ponerlos así todos ahí atrás y queden bonitos con las fotografías de mi nena hermosa, de mi bebé Mila. Así que es lo que voy a hacer, voy a juntar un poquito más de imágenes para tenerlas ahí a mi dulce y tierna bebé, ¿vale? Ok, pues aquí está y ya cuando tenga todo esto armado se los voy a estar mostrando. Cada uno por $18.90 ahí en Prichos, ¿va? Y bueno, de Prichos nada más me queda mostrarles, creo, es esta, que son unos tatuajes temporales. Me llamaron mucho la atención porque son de Disney, me llaman mucho la atención. Se me hicieron bien curiosos, así que ahorita al final del video voy a hacerme una prueba y se los voy a estar mostrando a ver cómo quedan. Vienen así, viene la sirenita Ariel, viene Bella, déjame sacarlos para que lo puedan apreciar bien, para que lo puedan apreciar. Deme un segundo, voy a sacarlos de su dulce y tierno empaque. Bueno, en realidad es más empaque que nada, porque si se le quita esto y además trae esto de tatuajes, son estos. Viene el castillo, viene un pajarito, viene unas llaves, viene Cenicienta, Aurora, Blancanieves, Rapunzel, el muñequito, esa lagartija, no sé cómo se llama. Viene así una zapatilla, viene la flor de la bella, viene una llave, viene todo. No sé cuántas traiga, 1, 2, 3, 4, va a tener algunas 30 cuando mucho, no, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como 25, a traer, a ver, me voy a aflojar a contar. Como 25. Así que ahorita al final del video voy a probarme uno. Al cual me voy a probar. Voy a probarme esta flor de la Bella y la Bestia. A ver qué tal me queda esta flor. Y se la voy a estar mostrando al final del video, ¿vale? Y bueno, vamos ahora a mostrarles otras compritas que no son de Prichos, pero les van a encantar. Bueno, ahí en Walmart compré lo van a ver en un blog más adelante. Era un set de 3 bálsamos. Esos bálsamos de unicornios eran 3, nada más que yo los saqué de su empaque. Lo van a estar viendo en un blog. Está muy padre la cajita, venía todo, pero ya lo saqué. Porque son de sabores. Este azul es como de chicle, este morado es de uva y uno rosa que le regalé a mi hermana porque se lo puse en una bolsa con un regalo que le hice. Era de fresa o de cereza, no lo probé porque pues se lo di y era nuevo, claro, ¿no? Entonces esos vienen así. Bien así, ese ya lo probé y me puse, sabe bien rico a uva y huele a uva. Es como si fuera un pegamento resistol, pero es un bálsamo, eso fue lo que me agradó. Y trae bastante producto, sí trae bastante producto. Y me costaron creo que como 90 pesos, 95 los 3. Y la verdad son de buena calidad, no lo voy a sacar todo porque trae mucho, mucho producto. Y ese como les comento, ese es morado y es... sabor y olor a uva. Y hay uno que le regalé a mi hermana, era igual pero rosa con otro diseño. Todos eran unicornios. Creo que el de ella era de cereza. Y este que es de ¿cómo se llama? De chicle. Vean los unicornios, qué lindos, tan coquetos. Creo que me costaron 90 pesos, 95 pesos. Menos de 100 pesos los 3. La York como 35 cada uno, 30 cada uno, pongámosle 30 cada uno, ¿no? Y la verdad, muy padre y me fascinaron, 30 pesos cada uno. Y yo los utilizo mucho, así que salen muy buenos y los compré en Walmart, Otra cosa que también compré en Walmart es sacapuntas. Ya lo he comprado antes, de la marca Kala, que es un sacapuntas para ese maquillaje, para lápices de maquillaje. Trae dos para grueso y para la punta, si quieres sacarle punta gruesa o delgada, ese me lo compré. Ya lo he comprado anteriormente, nada, me compré uno. Próximamente voy por más porque ya lo he probado antes, pero quería ver si al lápiz que compré le puede funcionar, porque el lápiz que compré es más grueso, y a ver si le funciona esa parte gruesa, y si no le funciona, pues ya no compro otro. Y si le funciona, compro otro. Costó 15 pesitos y me encantó, así que espero que me funcione bien
Y ahí está, vean qué bonito está. Bueno, no está bonito, pero es negro, me encanta el negro. Y espero que sea funcional. Yo lo he probado antes y sí funciona. Lo quiero ver, es que no he probado la parte negra, perdón, la parte más gruesa, porque lo tuyo ya lo tiré. Entonces, porque vamos a probar la parte gruesa, ¿no? Y bueno, de igual manera, que yo me acuerdo ahí esto, porque compré otras cosas, pues ya las regalé. Y bueno, ahora vamos a fui a una tiendita local, donde venden chácharas y todo eso, y te lo dimos en las cogidas que compré. Así que bueno, principalmente compré, voy a hacer todo eso a un lado. Compré esta bolsita bien bonita que me llamó mucho la atención, porque se parece a Coraline de la puerta secreta. Se me hizo como, no se parece, pero se me hizo muy llamativa. Y me costó, vean, 30 pesitos. No se alcanza a ver aquí, no alcanza a enfocar, pero ahí está todo el ticket, 30 pesitos. Y la verdad me gustó mucho, se la voy a abrir para que la puedan ver. Es negra y viene así como vean, aquí. A ver, le voy a echar cosas para que quede como un poquito amplia. Denme un segundo. Bueno, ya le eché algunas cositas para que quede amplia y vean qué hermosa está. Me encantó el diseño, porque es como aquí como negra y como con bolitas. Había dos diseños, este y otro, pero me gustó más esta. Y trae sus dos asas así, vean, y por 30 pesos. Sí está grandecita, la verdad, sí le caben varias cosas. Viene así la muñequita, vean qué bonita está. Se me hizo súper baratísima, la verdad, Viene así y tienes como esa tela tipo de las, como de las que reciclan, pero está gruesa y aparte está brillosa. Me encantó. La verdad no sé qué voy a meter aquí, pero pues me encantó. Como para meter, ¿saben por qué me gustó? Para meter todos los maquillajes del show y así cuando tengo shows o por impaciencia, eso para meter es el maquillaje aquí. Me gustó como si fuera cosmetiquera, pero no así como para guardar todo el maquillaje, sino nada más para transportarla. Me llamó mucho la atención. O para meter algunas muñecas, o no sé, me gustó mucho. Está bien, pero bien, pero bien bonita. La verdad, esa me encantó. Por eso dije, no dude en comprarla. Y está súper bonita, por 30 pesitos, la verdad, está bien, pero bien bonita, me encantó. Está sencilla, pero está bonita, acá tiene su cierre, acá. Déjenme en los comentarios, me encantó la bolsa de la muñequita, ¿no? Y aquí ya le eché las cojitas, y la verdad está muy padre, me encantó, ¿vale? Así que está 30 pesitos en una tienda local en la Ciudad de México. Vamos a mostrarles otra cosa que compré ahí mismo. Es esta cosmetiquera, yo sé que ya tengo muchas, pero a mí sí me gustó mucho. Había en color así transparente con esto morado y transparente con esto rosa, pero me gustó esta transparente con esto negro. ¿Por qué? Porque de repente voy a que me hagan el pedicure y me arreglen las uñas y yo me llevo mis labiales, me llevo mis cojitas de eso. Yo tengo una de esas, pero muy grandes, entonces yo quería una más pequeñita. Entonces esta me gustó para nada más llevarme lo básico, por ejemplo, para ponerme mi exfoliante y eso, y ponerlo aquí nada más porque está pequeñita. Y esta tuvo un costo de 27 pesos. Ahí se cansa de checar. 27 pesitos. Y ahora me gustó. Trae su cierre así. Lo puedes abrir así. Es como tipo rectangular, algo así. Entonces tú aquí ya le haces tus cositas. O también la puedes usar como, pues la que es como lapicera, como lo que tú quieras. Yo la voy a usar más que nada para lo que les digo. Para meterle lo que viene siendo. Pues las cositas que les comento de para el pedicure y eso, nada más para tenerla ya lista, y cuando me vaya a hacer el pedicure, nada más la agarro y vámonos, ¿no? Así como la agarro, vamos a quemar en los pies y ahí está. A mí la verdad sí me gustó mucho y viene así, y está súper coqueta, súper kawaii, súper squishy, por 27 pesitos, me fascinó. Cuando la vi dije, wow, está bien bonita, vean, si no está bonita. A lo mejor muchos dicen, ay, está cara, pero a mí se me hizo barata, 27 pesos se me hizo baratita. Y porque yo la quería exactamente así pequeñita para lo que yo quería, y ese me va a funcionar muy bien. Otra cosa que también compré ahí mismo es esta mochila, que la verdad yo quería una transparente. Yo hace mucho tuve una similar a esta, pero era más grande. Yo la quería más pequeña, pero no la encontré. En Mercado Libre venden una así pequeñita en 350 con todo y envío, pero la verdad dije, luego la compro. Y esa la encontré en 89 pesos, o sea, no, menos de 90 pesos, 80, casi 90, 89 pesos. Y viene súper amplia. La verdad yo la quería más pequeña para cargarla con cosas indispensables, pero dije, la voy a agarrar. Y había así transparente con negro, y transparente con rosa, y transparente con morado. Es morado, se ve azul por la luz, pero es morado. Viene así, acá trae sus asas, se las puedes poner aquí. Y esa ya me la van a estar viendo en alguno de mis vlogs. Y ahorita que está lloviendo, funciona, pero se te moja, no se te llega a mojar lo que viene adentro. No es que digan
qué bruto, qué buena calidad, ¿no? Pero por 89 pesos que queremos, está muy bonita. Y trae aquí para que pongas, no sé, imagina si es para una niña, pues aquí le puedes poner como que el agua, no sé, y aquí viene otra como de, una, otra bolsa como de red. Y aquí viene esta bolsa que también está de bastante grandecita, que para que le pongas lo que tú quieras. Y yo la voy a dejar, pues para llevármela, así cuando voy a hacerme pedicure o algo, me gustó, ¿no? Me llamó mucho la atención, así que por eso me la compré. Viene amplia y por 89 pesos se me hizo súper coqueta, súper kawaii, súper squishy y demás. Ay, huele bien rico a plástico y había varios colores y por eso me la compré, ¿va? Otra cosa ya casi para finalizar, vienen algunas compritas ya para finalizar. Me compré este dulce tierno bálsamo, vean, este bálsamo. Está bien bonito, este me costó 24 pesos creo, déjame cortar el video porque está muy largo. Ok, les decía, este es un bálsamo, está bien bonito, la verdad huele riquísimo, había diferentes mascotitas. Me gustó este puerquito y me costó 24 pesos ahí en la tienda local que les digo. Esta nada más haces, pues lo abres como siempre, como todos los bálsamos. No lo he probado, pero ya lo olí y huele riquísimo, huele como a cereza, a fresa, así huele como a yogur de fresa, huele bonito. Y había tigres, había puerquitos, había unicornios. Pero me llamó la atención este, que es como un puerco rosa, muy bonito, muy coqueto. Así que me lo compré para tener el repuesto cuando se me acaben los de unicornio que les acabo de mostrar. Tener otro bálsamo listo ahí para usarlo. Y lo compré más para probarlo. Y si me gusta, iré por más a esa tienda local. Y si quieren que les graben esa tienda local, déjenme en los comentarios. Y que yo con mucho gusto les grabo en esa dulce y tierna local, tienda local donde compro las cositas, ¿vale? Bueno, ahí mismo en la tienda local también me compré esos pegamentos de pestaña que ya vamos pasando a lo que viene siendo maquillaje. Me compré dos, saben que yo siempre los ocupo para pegarme las pestañas. Me compré dos iguales, cada uno en 34 pesos. ¿Qué hacen la presión aquí? No se cansa de ver mucho, pero cada uno en 34 pesos. Y me compré dos porque la verdad a mí me sirven mucho. Me gusta, casi siempre compro de dos cuando es de maquillaje para tener el repuesto. Y bien, así es transparente, también había negro, pero compro el transparente para pegarme las pestañas, que tienen como el pincelito este, como la brochita esta, ya la conocen muchos. Me gusta, es más, práctico y la verdad me encanta y está. Y está súper bien, ¿no? Por 34 pesitos, está perfecto cada uno y me fascinó. Otra cosa que compré en la tienda local son estas hermosas pestañas, que son supuestamente en 3D. Cada una me costó 30 pesitos y es el número 23. Número 23 cada una. Son en 3D, pueden checarlo bien así. Aquí dice 3D. Y me encantaron, 30 pesitos cada una. Y las voy a estar usando en mis próximos videos o en sesiones de fotos o en mi trabajo, en algún show o en lo que sea, ¿vale? Me encantaron, ¿vale? Y bueno, una cosa que se me coló de precio que no metí fue este. Se me olvidó, es un portarretratos pequeño. Tiene una Torre Eiffel aquí atrás. Está súper bonito y me encantó. O sea, chiquito, tienes para que lo pongas y lo pares, para que lo dejes así bien. Déjame abrirlo. Está pequeñito, la verdad, me gustó mucho. Pero yo lo sé para que lo quiero, para ponerle una foto de aquí de Coraline y la puerta secreta o Coraline y la puerta mágica. Aquí ya tengo uno así, pero quiero uno para ponerle aquí una foto de Coraline. O quizá lo deje con la Torre Eiffel. Sí me gusta la Torre Eiffel, pero no es como que, ay, qué bruto que me gusta tanto, ¿no? Yo prefiero mejor ponerle a Coraline. Viene así, es dorado y este... ¿Es vidrio? Déjame checar. Parece que sí es vidrio este, ¿eh? Viene así, viene pequeñito, pero viene bien coqueto, bien práctico. Y atrás viene para que la patita, para que lo reposes. Y me encantó. Y ya saben que es en precios por $18.90. Es que se me había colado este. Pero sí le voy a poner una foto de Coraline en la puerta secreta. Aquí se la voy a poner, ¿va? Y bueno, ya por último le voy a mostrar este polvo que dice que yo siempre uso. Es un polvo de... Bisú, yo uso el 07. Bueno, es que antes usaba el 03, luego el 07. Varía, depende qué maquillaje me vaya a hacer, ¿no? Entonces viene así, ese me costó creo que 60, 65, no lo creo. Creo que 60 o 65 pesos. Viene así, ya lo usé, me gustó mucho. Ya lo he usado antes, viene así. Y acá trae su esponjita, les digo que ya lo usé. Vean. Y creo que 60 o 65 pesos. Ahí está. Y bueno, ahí está. Déjenme probarme el tatuaje, a ver qué tal, si funcionan o no funcionan. Y ahorita regreso.
Y bueno, chicos, así queda el tatuaje de los de las muñequitas que les mostré, de las princesas para niña. Sí funcionan, la verdad funcionan. Son para jugar, yo sé, están muy bonitos. Y bueno, ahí está. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal. Soy su amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno canal, súper coqueta. Y nos vemos en un dulce y tierno próximo video. Los amo y suscríbanse al canal. I love you. ¡Mua! Hola, ¿qué tal, amigo? ¡Chale! ¡Ahora sí! Les voy a mandar un pinche saludo bien chingón para Super Coqueta y todos los amigos de Super Coqueta. ¿Y saben qué? ¡Tomen!